abuso, no al abuso, no al abuso. Así es, Pamela, Paco, muy buenas tardes. Hemos llegado hasta la urbanización Huascarán en el RIMAC y los integrantes de esta familia han terminado en la calle luego que su vivienda fuera demolida esta madrugada por trabajadores de Línea Amarilla, la concesionaria que ejecutará la construcción del túnel que se realizará debajo del río RIMAC. Como podemos observar, compañeros, en este lugar había una casa de dos pisos donde funcionaba un negocio de venta de gas y también un centro de masajes. Pero como hemos observado en la nota de Diana Falcón, los trabajadores de Línea Amarilla llegaron aquí para desalojar violentamente a los integrantes de esta familia que, como podemos observar, han terminado con diversas heridas. Vemos que el señor ha terminado con una herida en la espalda. El señor que está a mi lado tiene la cabeza rota. Incluso un anciano de 76 años ha terminado con golpes en la mano. Vamos a conversar con una de las integrantes de esta familia. Señora, buenas tardes. ¿Cómo fueron agredidos ustedes el día de hoy? Buenas tardes, señorita. Han venido como ladrones acá a las 12:30 de la madrugada y verdaderamente así no es. Nos han tratado como si fuéramos delincuentes. Nosotros no hemos robado. No hemos quitado nada. Ellos nos están quitando nuestra propiedad. Ellos quieren hacerse dueños de una cosa que es de nosotros. ¿Cómo les han golpeado a ustedes? Han entrado, han roto la puerta de mi casa, nos han sorprendido la parte de arriba. Han entrado los serenados con los matones que has contratado, Castañeda Locio y Oas. Han entrado. Mira lo que me han hecho, todo lo que me han hecho. Ahorita, en estos momentos, tengo a mi hijo internado en el hospital Cayetano Heredia. Tengo hospitalizado. ¿Ya? Y mira lo que le ha hecho a mi hijo. Y eso no se hace. Tú tienes hijos. Señor, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo viviendo en esta casa? En esta casa vivimos con 55 años. De casa, no, 80 años. Por cantidad, acá en este barrio vivo 80 años, más de 80 años. Pero en esta casa le he construido hace 50 años, pero la casa que ya le he construido hace 50 años ya la hemos botado porque es nueva la que estamos. Señora, coméntenos, el municipio de Lima se ha puesto en contacto con ustedes, ¿les ha dado algún tipo de pago por la demolición de su casa? Nada, señorita, nada. Si yo estuviera con un sol siquiera en el bolsillo, sería bueno. Ahorita no tenemos ni siquiera ni camas, colchones, todo está ahí. Todo. ¿Cuánto les está ofreciendo Línea Amarilla por abandonar su casa? No, la municipalidad nos da 115 mil soles, nada más. Que eso cuesta nuestra propiedad teniendo título. ¿Y ustedes cuánto es el monto que están pidiendo? Casa por casa. Casa por casa pedía, señorita. Ahora me voy al arbitraje, que mi abogado eso vea ya. Ahora sí, me voy al arbitraje. No pensaba, señorita. Yo pensaba que me van a dar una casa comercial en una avenida, porque eso pide Ociner. Yo estoy con Ociner. Pero qué desgracia de Castañeda que nos trate así a unos ciudadanos. Prefiere a los brasileños que a nosotros, que somos de acá, peruanos. ¿A dónde estamos? Muchísimas gracias, compañeros. Esta no sería la única casa afectada. Vemos que la vivienda contigua también va a ser demolida. Ellos están rechazando el dinero que el municipio de Lima les está ofreciendo. Esa es la información, compañeros. Adelante con ustedes en estudios.